Estamos en el Centro Nacional de Microelectrónica, en el campus universitario de la Universidad Autónoma de Barcelona. Aquí trabajan más de 200 personas, de las cuales más de la mitad son personal científico. Bergoy Barlucea, de 28 años, es uno de los estudiantes de doctorado del centro. Su trabajo es experimentar a escala de milésimas de milímetro. Investiga con cantidades y espacios pequeñísimos que pueden utilizarse en análisis de tipo clínico y medioambiental. Lo que está ocurriendo en estos tubos en cantidades minúsculas sería más o menos lo mismo que va a ocurrir aquí, que esto es la muestra y esto es el enzima que hemos hecho reaccionar con la muestra, que al juntarlas sale un color bastante verde intenso. ¿Vale? Esto era casi transparente y de repente se ha oscurecido muchísimo. Es básicamente lo que va a ocurrir aquí, pero en cantidades más pequeñas, y que en una situación real no va a ponerse tan verde, tan oscuro, va a ser menos intenso y que igual a ojo no se puede detectar, y gracias a esto podemos detectar cantidades bastante más pequeñas. En vez de tener una cantidad grande de lo que quieres detectar, tienes muy poquito, pero tienes que encontrarlo, porque tienes que buscar esa enfermedad o un metal que hay en el agua contaminando el agua y tienes que detectarlo. Y a ojo no puedes. Tienes que usar un sistema como este en el que puedas detectar cantidades muy pequeñas y gastando poco reactivo. Carles Mateu es ingeniero de Sala Blanca. Esta sala es un gran espacio donde experimentan con la nanotecnología, chips pequeñísimos con utilidades tanto en la medicina como en la industria. No todo el mundo puede trabajar en esta zona porque, además de su complejidad, se trata de un área completamente esterilizada. Es una de las áreas más complejas, puesto que requiere cuidado en manipulación con unas pinzas de vacío, nunca debemos tocar las obleas, y tener en cuenta pues una serie de parámetros como el tiempo, la sala donde estamos, que tiene una presión, una temperatura controladas, para, sobre todo, estamos luchando contra la suciedad, que no que las obleas tengan, sino que nosotros podemos aportar. ¿Qué está haciendo ahora vuestra compañera? Bueno, está manipulando pues obleas de silicio, ¿no? de 4 pulgadas de diámetro, que son nuestra base, de nuestra materia prima de fabricación. Las está poniendo en otro recipiente para proceder a un baño, una limpieza, un ataque con productos químicos, en este caso pues líquidos ácidos, como parte de la serie de pasos que utilizamos para llegar al objetivo final, ¿no? El circuito integrado. Aquí nos dedicamos pues al desarrollo de proyectos de sensores innovadores, ¿no? Testeamos en base a proyectos europeos y con convenios con empresas en todo tipo de circuitos, por ejemplo, sensores de gases, acelerómetros, últimamente muchas aplicaciones médicas. Ha habido pruebas exitosas en el trasplante de tejidos, chips que monitorizan el estado de esos tejidos. Y lo que nos lleva a todo esto es a la nanotecnología, que es lo que está más en boga. Y es que hoy en día esta especialidad de la ciencia física está en todas partes, aunque a veces no seamos conscientes de ello. Desde un microchip para identificar animales de compañía, etiquetas inteligentes para saber el estado de las frutas y hortalizas, o microcápsulas para controlar el nivel de azúcar de los diabéticos.